Bueno, en principio la adhesión es muy inestable porque hay colegios que han adherido en 100% y otros colegios que han adherido o han tenido muy poco porcentaje de adhesión. Eso nosotros ya lo habíamos notado durante el paro anterior, en el que había habido mucha presión por parte de las patronales y del mismo gobierno, y aparte de los descuentos que se generaron o que se podían generar por los días de paro. Así que la adhesión por el momento es baja, no tenemos porcentaje porque eso recién se resuelve o se define posterior al mediodía con los primeros datos y después por la tarde. ¿Es menor que el primer paro cuando comenzaron las clases? Sí, obviamente que es menor porque entre el primer paro y este ha sucedido algunas circunstancias poco deseadas en las escuelas, como les decía recién, que tienen que ver con la presión de las patronales, el gobierno con amenazas de descuentos, y ustedes imaginen que en un salario, como bien dice el gobierno, de 12.000 pesos, un descuento que va por encima de los 1.000, 1.500 pesos para alguien que mantiene una familia es muy difícil. Entonces, bueno, los docentes muchas veces piensan en darle de comer a sus niños y a sus familias más que en la medida de fuerza, con lo cual no desprestigia el reclamo, ¿no? ¿Esto lo dice por los privados o por todos los docentes? No, en principio por los privados, porque es el sector que me convoca y que es el sector que nosotros representamos, pero también por el sector público, porque el gobierno es responsable por los salarios de los docentes de todos los sectores.